pasado, Johnnycito? No me digas que pusiste en internet otro video de la Alejandra esa. No, ¿qué video ni qué video, don Gil? El Johnnycito ingresó a la universidad en segundo puesto. Uy, no me digas que... Dale, dale, dale. ¿Puedo? Claro. A ver si haces así, ¿no? ¡Tres horas por el Johnnycito tan inteligente! ¡Ra! ¡Qué ¡Ra! ¡Ra! ¡Otro chito, otro! ¿Segundo puesto? Eso es grandioso. Felicitaciones, Johnny. Ay, Charito, no sabes lo que se siente tener un hijo universitario. Bueno, tú no lo sabes porque como ninguno de tus hijos es universitario, ni siquiera se ha acercado a la universidad, ¿no? Bueno, ¡dense el gusto! Sí, sí, sí. ¡Hijo cachimbo! ¡Felicitaciones, Johnny! ¡Eres cachimbo! ¡Así se hace, sobrino! Gracias, tío. Gracias, Tito. Pepito, ahora que tu sobrino es universitario, supongo que le darás alguna gerencia, ¿no? A mi sobrino no solo le voy a dar un puesto en la constructora, le voy a dar algo más. Señorita Cintia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Está Nicolás? Sí, pero me parece que está tomando una siesta. Mejor, así lo sorprendo. ¿Cuál es su habitación? La segunda puerta subiendo la escalera a la derecha. Listo, gracias. Señorita Cintia, por favor, yo... Necesitaba verte, ya no aguantaba más. ¿Ya no aguantabas más qué? Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? ¿Qué sorpresa? Ay, Nico, si te digo ya no es sorpresa, pues. Cierra los ojos y extiende tu mano. ¿Cómo? Cierra los ojos y extiende tu mano. ¿Así? Sí. A ver. Ahora... ya puedes abrir tus ojos. Brilla. Nicolás, ¿qué hace esta chica en tu cuarto? ¿Quién es? Una pachita en la pau, una pacu con el de un botatipe un pau. Una pachita en la pau, una pacu con el de un botatipe un pau. Déjame darte un abrazo. No, mejor después. Debes estar muy emocionado, Johnny. Recuerdo cuando ingresé a la universidad. Fue emocionante. Sí, en realidad es tan emocionante. Tengo tantas expectativas con mi carrera. Prepárate para la etapa más bonita de tu vida. Eso espero. Tengan, reviéntele un huevo. Ay, no, pobrecito, oh, me da pena. ¡Reviéntale nomás! ¡A él le gusta! Ah, bueno. Ahí está. ¡Ay, cuidado! ¡Qué divertido! ¡Universitario! ¡Ah! ¡Muy bien! La mamá de ella es Cintia. Hola, señora. ¿Cuál es tu apellido, Cintia? Garatea. ¿Son amigos de la universidad? No. ¿Del club? No, tampoco. ¿Tu familia, Cintia, tiene alguna compañía que facture más de $100,000 al mes? ¿Perdón? ¡Ay, qué mi mamá es tan graciosa! ¿De dónde se conocen, Nicolás? Yo trabajo con Fernanda. ¿Esta vez? Perfecto. Nicolás, ¿qué fue eso? ¿Eso? Nada, eso fue el cuestionario maternal de rutina, tú sabes, para conocer a las amiguitas de Nico. Ya te vas a acostumbrar. Oye, Nico. Ah. Nosotros somos más que amigos. Sí, sí, pero es que siempre se me olvida. Oye. Alaska, Etiopía, Hungría y
Chile. ¡Perfecto! El Titanic 2 es un crucero maravilloso que las va a llevar a conocer el mundo entero. Es un viaje del cual no se van a arrepentir. Dígame, señora, ¿me trajo el dinerito? Por supuesto. Toda la platita está aquí en la cartera. No me mates, por favor, no me mates. Llévate la cartera, hay un montón de plata allí, pero por favor, no me mates. No sabes con quién te has metido. No dispares. No dispares. ¿Aló? Miguel Ignacio. Ah, eres tú, traidor. Me vas a odiar más cuando te enteres qué está pasando en tu casa. ¡Qué milagro, Charito! ¡Pasa, pasa! Gracias, Gladys. Siéntate. ¿Quieres un vasito de agua, eh? No, así estoy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Y a qué se debe esa sorpresa, ah? Vengo a hablarte de algo bastante serio.